a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Golden State Warriors y Boston Celtics. Un nuevo vídeo de las finales de la NBA porque, ya sabéis, dentro de nada es el Game 2 y tenemos que hablar de señalados, de culpables, de jugadores o entrenadores o miembros del staff técnico, como queráis decirlo, por parte de los Warriors, que no estuvieron, por decirlo de alguna manera, a la altura en ese enfrentamiento, ese primer duelo contra Boston Celtics. Tenemos tres señalados, dos jugadores y un miembro del banquillo de Golden State. Yo creo que muchos ya os haréis a la idea, os hacéis, pues bueno, una pequeña ideita de quiénes pueden ser los dos jugadores y el entrenador. Obviamente es Steve Kerr y por parte de los jugadores uno es Draymond Green y otro es Jordan Poole. Y sobre todo este vídeo lo hago porque en anteriores comentarios que he visto en vídeos hablando del Game 1, etcétera, etcétera, muchos ya habéis señalado, por ejemplo, a Jordan Poole como que no estuvo a la altura, por ejemplo, en el ataque, que sí, Draymond Green, Steve Kerr en la pizarra. Entonces, esto precisamente es de lo que vamos a hablar y luego sobre las 6 de la tarde, horario español, lo más seguro es que tengáis otro vídeo más sobre unas declaraciones de André Drummond, jugador de Brooklyn Nets, veremos a ver qué termina sucediendo en su futuro, que ha hablado sobre Los Ángeles Lakers, su etapa en el equipo californiano y lo que supone ser un Laker. Así que eso lo tendréis más en adelante, pero ahora vamos con el vídeo, vamos con los tres señalados por parte de Golden State Warriors. Bien, para empezar ya sabéis que la derrota de Golden State ante Boston Celtics por 120-108 contó con una exhibición ofensiva de Stephen Curry, porque al final el líder de Golden State acabó con 34 puntos, lo hizo bastante bien, un porcentaje desde la línea de los 3 puntos en todo el equipo del 42,2%, pero en el último cuarto es verdad que Golden State como que dejó escapar el partido. Boston con un gran Al Horford, un gran Jason Tatum en asistencias, no tanto en anotación, y compañía con Marcus Smart, Derrick White, que estuvo también a la altura, Jaylen Brown, etcétera, etcétera, sacaron el partido hacia adelante con una racha espectacular. Bueno, ya sabéis la historia de lo que sucedió contra Golden State Warriors por parte de Boston Celtics. Pero, ¿cuáles son los señalados? ¿Cuáles son los culpables de que a los Warriors se les escapara el Game 1 en casa y en vez de un 1-0 a favor de Boston, por qué no hemos tenido un 1-0 a favor de Golden State? El primer señalado de todos es Draymond Green. Draymond Green, hay que destacar esto porque al final es un jugador que tiene que destacar casi siempre, por no decir siempre, sobre todo en defensa, más que en ataque, es en defensa. Y durante la segunda mitad no tuvo como esos momentos de Draymond Green. Al final registró 6 faltas personales en toda la segunda mitad. Luego tuvo lapsus defensivos que llevaron a la racha de anotación por parte de Boston Celtics. Y hay que destacar que para un eterno candidato a ser el jugador defensivo del año, que este año, esta temporada, ha sido Marcus Smart, esto no puede suceder. No es el único culpable, es cierto que no es al único al que se le debe de señalar, pero ofensivamente hablando, si ya en defensa no funcionas, pues vamos a destacar el ataque. Tampoco tuvo un buen día, acabó con un 2 de 12 en tiros de campo, lideró el partido en rebotes con 11, cometió 3 pérdidas de balón, solo 5 asistencias. Al final Draymond Green es la piedra angular junto con Stephen Curry y Klay Thompson, es el que te produce cierta movilidad de balón, es el que tiene que coger rebotes junto con Kevon Looney, es el hombre que tiene que apretar más a los jugadores estrellas rivales. Esto lo destacábamos, por ejemplo, en la previa, antes de jugar el Game 1 entre Boston y Golden State, lo destacábamos. Al final Draymond Green va a ser ese jugador que no va a ser el encargado de, por ejemplo, parar a Robert Williams en la zona. Esa función va a estar más ligada con Kevon Looney. Draymond Green va a estar más ocupado de defender a los Jason Tatum, a los Jaylen Brown, y eso es donde no puede fallar. Tuvo lapsus defensivos, ofensivamente hablando, pues no es su fuerte, es cierto, pero tampoco estuvo medianamente bien, en defensa mal, y bueno, lo único que podemos destacar los rebotes, pero es que ni siquiera las asistencias. Entonces, si Draymond Green falla, Golden State ya tiene muchas cosas en contra, y esto hay que destacarlo. El segundo señalado, Jordan Poole. Jordan Poole no estuvo a la altura ofensivamente hablando. Como hemos destacado en defensa a Draymond Green y sus fallos, sus lapsus, hay que destacar a Jordan Poole en el lado contrario. ¿Por qué?
En el último cuarto, Stephen Curry no estuvo on fire, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Vamos a ver. No estuvo on fire porque, pues bueno, no tuvo esa racha de... Ya sabéis cuando me refiero a Stephen Curry on fire. Sí, anotó puntos, de hecho contribuyó con 13 en la segunda mitad, pero no tuvo, por ejemplo, ese primer cuarto del partido. En el primer cuarto Stephen Curry estuvo mucho mejor y luego ya, pues bueno, en la segunda mitad acabó con 13 puntos. Andrew Wiggins anotó 20 con un 8 de 15, Klay Thompson 15 puntos, 3 de sus 7 intentos desde la línea de los 3 puntos los terminó anotando. Pero, mientras tanto, ¿qué pasó con Jordan Poole? Jordan Poole no apoyó a Wiggins, a Klay y a Stephen Curry anotando puntos, ya que Draymond, por ejemplo, no es un jugador que se espere que apoye a estos, pero bueno, en algún partido sí que te puede aparecer. Jordan Poole tampoco, anotó solo 9 puntos y registró tantas pérdidas de balón como asistencias y rebotes combinados, es decir, 4. Entonces no fue un factor diferencial, por ejemplo, en el Game 1. Poole no solo hizo, bueno, su trabajo en la ofensiva, sino que, por ejemplo, fue una debilidad defensiva. Fue cazado en defensa toda la noche y ni siquiera hizo un gran esfuerzo. Entonces, pues bueno, hay que destacar esto. Steve Kerr. Steve Kerr es el tercer señalado. ¿Por qué? Lo dije en la previa del Game 1 de estas finales. La batalla de pizarras va a ser muy importante. Que Ime Udoka gane a Steve Kerr va a marcar la diferencia. Que Steve Kerr gane a Ime Udoka va a marcar la diferencia. Y yo sí es cierto que lo que vi es que Steve Kerr a la racha, por ejemplo, en el último cuarto, no encontró soluciones. No encontró una estrategia, un camino para parar la sangría que estaba recibiendo su equipo. Para parar, por ejemplo, la ofensiva de Boston Celtics. No encontró respuesta en ningún momento. Fue de más a menos. Y todo lo contrario para Ime Udoka. Ime Udoka fue... Y es todavía un head coach novato, es un head coach rookie, es la primera temporada como head coach de los Boston Celtics. Y lo está haciendo muy bien, lo ha demostrado en todos los playoffs contra Brooklyn Nets, contra por ejemplo Milwaukee Bucks, contra por ejemplo Miami Heat. Hemos visto que Ime Udoka es capaz de revertir ciertas situaciones complicadas para Boston Celtics. A través de sus estrategias, su pizarra, revierte la situación. Y esto es algo que Steve Kerr debe de corregir sin lugar a dudas, porque repito, el duelo de pizarras... Tenemos muchos duelos, muchos frentes abiertos en estas finales. Jason Tatum frente a Stephen Curry. Lo dije ayer, al final Boston ha ganado sin un gran partido de Jason Tatum, que es raro, pero el otro día no hizo un gran partido. Sí, hizo las asistencias que hizo, etcétera, etcétera, pero en puntuación, no sé si no recuerdo mal, acabó con 12 puntos o algo así. No llegó ni a los 20. Sí, estuvo Al Horford, apareció Derrick White, etcétera, etcétera, pero no estuvo Jason Tatum y aún así ganaron y les levantaron el partido en el último cuarto, cuando generalmente los Warriors lo que se les da bien es la segunda mitad, tanto el tercer como el cuarto cuarto. Entonces, al final te han ganado sin un gran partido de su mejor estrella y en la parte del partido donde mejor se te da, es la hora de la verdad. El tercer y el cuarto cuarto. Entonces veremos a ver las correcciones que hace Steve Kerr para el Game 2, que repito, se juega en San Francisco, segundo partido en casa de Golden State, pero cuidado, porque no es lo mismo irte con un 2-0 al TD Garden que irte con un 1-1. Yo me decanto más por el 1-1, no creo que Boston saque un 2-0 en los dos primeros partidos. Ojo, si lo hace, cuidado, porque Boston va muy en serio. Like, subscribe, como siempre os digo, para agrandar muchísimo más la familia, este proyecto. Nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Recordar que más en adelante tendréis ese vídeo de André Teramon y sus declaraciones sobre ser un Laker. Nos vemos, my boys. Chao.